Martín de Porres es golpeado salvajemente por varios policías. El alcalde ha pedido ya la destitución inmediata de los agentes policiales. Mira cómo le pegan, jefe. Mira cómo le están pegando. Mira cómo le están pegando, jefe. No, eso no es intervención, jefe. Eso no es intervención. Estas imágenes han sido reveladas por trabajadores de la Municipalidad de San Martín de Porres cuando realizaban un operativo. Jefe, eso no es intervención. Eso no es intervención. Eso no es intervención, jefe. El video muestra que un fiscalizador se enfrenta a un policía e inicia una pelea entre ambas autoridades. El policía intenta reducir al trabajador edil, pero no lo consigue hasta que finalmente, a través del uso de la fuerza, lo tira al suelo y le propina patadas y puñetes. Incluso se escuchan los gritos de dolor. ¡Mira, estoy grabando todo! ¡Independencia! ¡Estoy grabando todo yo! Trabajadoras del lugar le pedían que lo deje, sin embargo la agresión continuaba. ¡Mira cómo le están pegando, jefe! ¡No, eso no es intervención, jefe! ¡Eso no es intervención! ¡Eso no es intervención! ¡Eso no es intervención, jefe! ¡Mira, mira, mira! Frente a los hechos, la Municipalidad de San Martín de Porres se pronunció de esta manera. Y exigimos nosotros que haya una separación, una destitución inmediata de estos malos efectivos policiales, y si no, le exijo al ministro del Interior la separación del comisario de la Comisaría Independencia, porque él es el responsable político, finalmente, de lo que ha sucedido el día de ayer. Sin embargo, estas fueron las declaraciones de Máximo Ramírez, defensa legal de la Policía Nacional. Lo que yo observo es de que él se enfrenta al policía, y eso es delito. Ese señor, por más fiscalizador que sea, no tiene por qué enfrentarse al policía. Y el policía acá, ejerciendo su derecho como autoridad que es, lo ha querido reducirlo para llevarlo detenido. Pero vemos patadas, ¿no? Puñetes. ¿Eso qué tanto está dentro de lo permitido en una detención? Bueno, lo que vemos es el uso de la fuerza. Lo ideal para mí hubiera sido quizá usar la vara de ley. O 3-4 varazos de ley y reducirlo totalmente y amarrocarlo y llevarlo detenido. Por el momento se desconoce la identidad del policía. Tampoco si se le abrirá un proceso de investigación por los hechos. Mira.